La verdad que sí, pero lo importante es que ganamos, que es un partido. Bueno, el año pasado acá habían perdido, yo no sabía, me enteré hoy antes de empezar. Sí, 2-1. Y es un rival duro para el Almirante. Nosotros cuando le ganamos en Entre Ríos también nos costó mucho, pero hoy encontramos una ventaja pronta y la supimos cuidar. Más que nada el gol es para aplacar aquella crítica que quizás en un momento sacrificio día a día los partidos que quizás el goleador es lo que le da de comer el gol. Sí, pero está bien, las críticas son entendibles. Yo sigo trabajando acá, no me priorizo porque si no jugaría de otra manera y acá es más sacrificio y lo tengo bien claro, acá hay que romperse el alma para defender esta camiseta y en todas las canchas, de local, de visitante. A veces uno tiene que sacrificarse más de lo que me sacrifiqué el año pasado, que el año pasado por sí era otra manera de jugar la que tenía dentro de la cancha. Bueno, hoy me está tocando bailar un poquito con la más fea, pero así todo, luchando por el equipo, porque es lo único que importa. ¿Va a ser la clave determinante seguir por esta senda de la victoria acá en Casanova? Sí, gracias a Dios se nos están dando buenos resultados local, pero ahora jugamos de visitante con Chacarita, un partido que lo denominamos muy importante para la gente, así que vamos a ir con todo, vamos a cuidarnos bien, a descansar bien, que se nos viene una parada difícil allá. Lo importante de visitante es sumar. Ganar, siempre ganar, después vemos cómo se da el partido. Hasta ahora siempre salimos a ganar y no se nos estuvo dando de visitante, así que ojalá que sea este fin de semana el primer triunfo de visitante. Gracias. A vos, hasta luego.